Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Hoy tenemos el placer de estar con Teresa Niño, la directora de Oficina de Participación Pública de los Servicios de Medicare y Medicaid. Bienvenida a Mujer Latina Today. Gracias, gracias, Lorena. Muy agradecida por la oportunidad de informar a nuestra comunidad de la importancia del bienestar de nuestra salud. Pero vamos, es importante también que ese camino para el bienestar de nuestra salud comience, y es con el seguro. Entonces vamos a hablar con el comienzo. Ya tengo cobertura médica. ¿Ahora qué hago? Bueno, en primer lugar, felicidades por conseguir la cobertura médica, porque verdaderamente es un logro magnífico. Pero ahora que la tiene, acuerde que lo más importante de la reforma de salud, o decir también de la ley, es para tratar de prevenir las enfermedades, tratar de prevenir los costos de la salud, todo eso. Entonces, lo mejor es empezar con estudiar, ver cuál es el mejor lugar donde usted quiere ir, con qué doctor, para entonces empezar un examen, que es el examen general, para así tener una base y saber, bueno, cómo está mi salud ahorita, y entonces de ahí uno puede detectar alguna diferencia ya después en el camino. Pero vamos a tomar el primer paso en buscar un doctor. Muchas personas tienen diferentes opciones, o decir, gustos. Hay personas que quieren la visita del doctor o la oficina del doctor que esté cerca de su trabajo, o otros que esté cerca de su casa. Hay unos que tienen un doctor preferido y no importa la distancia, solamente quieren ir a verlos a ellos. Pero también otra cosa que deben considerar es con qué hospital está afiliado ese doctor, porque si por alguna razón tiene que ir al hospital, entonces ese doctor lo va a internar en el hospital en que él está contratado, o decir, con el que está afiliado. Entonces, estas son cosas que uno debe ver en escoger un doctor, y claro, también asegurar que esté certificado, que tenga buenas referencias, y para nuestra gente, que hable nuestro idioma o que tenga alguna manera de comunicarse con nosotros, porque eso es muy importante, que podamos entender lo que nos está diciendo el doctor, y también para que podamos comunicar con él y que nos pueda entender a nosotros. Pero ese es el primer paso, es en escoger un doctor o escoger una clínica, y también para asegurar que esto es algo para que usted esté cómodo con ese doctor. Si por alguna razón, después de su primera visita, no se siente cómodo con la manera que lo trataron, la manera en que explicaron o no explicaron, o por cualquier razón, entonces mejor es buscar otro doctor, porque si eso va a prevenir que usted haga más visitas al doctor, entonces mejor cortarlo de ahí y empezar con alguien que se siente cómodo. Una de las cosas que yo he encontrado con la comunidad hispana es que el seguro está ahí esperando que uno se enferme. Entonces, sí. Si lo necesito es cuando voy al médico o de emergencia. Entonces, yo pienso también que una de las cosas que tenemos que crear es que el seguro hay que usarlo. Sí, es usarlo, y también es que el doctor, o decir, sus archivos médicos tienen que reflexionar cuál es su salud cuando no está enfermo. Claro. Porque entonces así pueden hacer la comparación de que, bueno, ahora tiene el azúcar muy alta porque ya sabe, o la presión muy alta porque ya sabe lo que es el normal para usted. Este médico, Teresa, puede ser un primary doctor, lo que llaman un doctor primario, un internista, un médico, para que le haga un estudio completo, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Y gracias por mencionar eso, que sí debe ser un doctor que se le dice general medicine o medicina general, decir que es un doctor que no es especialista en solamente un área, porque cuando uno va con un especialista, ese especialista a lo mejor no van a darse cuenta de otras partes del cuerpo, o decir otros cambios en el cuerpo, porque solamente está especializado en un área. Entonces, viendo a un doctor principal, un doctor general, sería lo mejor. Sí, tienes mucha razón. ¿Hay algún tipo de limitación? Si yo selecciono un médico, ¿tengo que preguntar mis seguros? ¿Existe algo de eso?
Sí, es muy bueno entender el tipo de seguro que uno tiene, porque también hay varias preguntas y quiero aclarar que esto es algo que nosotros ahorita estamos haciendo, estamos enfocando en enseñarle a personas cómo usar su seguro médico ahora que lo tienen y también cómo entender los diferentes términos de el lenguaje que es en el cuidado de salud. Entonces, uno de ellos es doctores que están en la red y los que están fuera de la red. Y lo que eso quiere decir es que la compañía de seguro cubre a un grupo de doctores que están, y eso es la red de doctores que están bajo esa compañía o es bajo ese seguro. Si uno quiere ir con un doctor que no está en esa red, todavía lo puede ir a ver, pero uno va a tener que pagar de su bolsillo, es decir, no, la compañía de seguro no lo va a cubrir. Entonces es importante saber cuáles son los médicos que están dentro de la red con la compañía de seguro que escogí. Y cuando uno ya está más a gusto, más cómodo con todo este proceso en años que sigan, a lo mejor uno va a escoger la compañía de seguro porque quiere una cierta red de doctores que ya conoce. Entonces, pero eso es algo que uno debe preguntar, es que cuáles doctores están dentro de la red, igual que hospitales, y cuáles, y si tiene uno favorito, averiguar si ese está dentro de esa red o no. O también. Y cuando uno hace la visita o la cita con un doctor, con un proveedor, es importante también preguntar que si están aceptando nuevos pacientes, porque puede ser que ese doctor esté ahí en la lista o dentro de la red, pero si ya tiene muchos pacientes, entonces no va a aceptar pacientes nuevos. Entonces es importante saber eso. Y también es importante preguntar qué clase de costo voy a tener que pagar después de la visita, ¿verdad? O antes de la visita, dependiendo, para que uno vaya preparado con lo que necesite. Y para la primera visita siempre es importante llevar con uno una lista o si no las medicinas que uno está tomando para que el doctor sepa cuáles son las medicinas o qué es la situación médica que tiene actualmente. ¿Qué pasa cuando salgo del médico? Porque nosotros queremos también enviar aquí una información del bienestar de la salud. Cuéntanos de esa segunda, de la otra parte, pues. Sí, bueno, después de la visita es bueno entender, entendió bien cuáles fueron las instrucciones que el médico dio, es decir, si el médico sugirió alguna dieta o si sugirió algún régimen a la dieta o algún cambio que tiene que hacer, que si lo entendió bien, es bueno asegurarte eso. Y está bien preguntarle al doctor o a la enfermera o quien sea que esté ahí durante la cita, que repita la información o preguntarles, bueno, ¿me puede dar un ejemplo? Lo importante es comunicar eso. Entonces, poder salir de esa cita, de esa visita, entendiendo qué es lo que se llevó a cabo y qué son las acciones que uno debe de tomar después de esa visita. Y también uno puede preguntarle al médico por si alguna razón él sugiere, bueno, vamos a hacer un análisis de sangre o algo así, preguntar, bueno, ¿eso está bajo la visita o es algún costo adicional? Está bien preguntarlo. No necesariamente se debe negar por el costo, pero porque si el doctor piensa que es algo importante, es bueno hacerlo. Pero es bueno preguntar, hacer la pregunta y también preguntar por qué es que se está haciendo el análisis. Pero eso Perfecto. es lo mejor, cuando uno está más enterado y también más proactivo con su propia salud. Hablemos de los recursos disponibles que ustedes tienen para la comunidad, que yo acabo de ver uno muy importante acerca de la mujer y el corazón. Y hábleme de los recursos disponibles para la comunidad, que uno pueda contactarlo, información del seguro, seguro de tener un 800. Cuéntenos un poco acerca de eso. Sí, bueno, nosotros tenemos el número de 1-800 también bajo el programa de Medicare, pero también bajo la implementación de estos nuevos seguros de salud. También las compañías de seguro tienen sus números de 1-800 que también tienen disponibilidad en español. Entonces, y es bueno saber si la clínica también tendrá a lo mejor no un número 1-800, pero si tiene alguien en la oficina que pueda comunicar con él o ella. Pero también otros recursos que nosotros estamos, así nuevamente estamos tratando de explicar para que la gente entienda que no solamente es tener el seguro de salud, sino lo bueno es usarlo, ¿verdad? Y practicar la buena salud y entender cómo es que uno puede prevenir
alguna enfermedad. Entonces, eso lo tenemos disponible en nuestro sitio web, y creo que tú tienes una página ahí también que da como un mapa, ¿verdad?, para las instrucciones, si podemos ver eso. Sí, como mencioné, tenemos varios recursos disponibles y ahorita tenemos lo que estamos titulando El Camino a la Buena Salud, y es como un mapa. Aquí puede ver los diferentes pasos. Así como mencioné, que lo primero es buscar un buen doctor, hacer su tarea, ¿verdad?, y encontrar un doctor que esté cerca a su oficina o cerca a su casa, o que esté afiliado con el hospital que usted prefiere, y también hacer la cita para visitar al doctor. Y también entonces vamos al segundo paso, que es cómo poder hablar con a la compañía de seguro para averiguar cuáles son los servicios que cubre el plan, estar preparado para la visita. También tenemos el tercer paso aquí, le voy a mover aquí un poquito, buscando el proveedor, así como mencioné, que pregúntele a las personas de su confianza, consulte la red de proveedores de su plan, y si le asignan un proveedor y lo quiere cambiar, comuníquese con su plan, porque es algo que usted también puede decir, bueno, yo quiero quedarme con este o quiero estar con este otro. Digo que es bueno comunicar y saber por qué es que están haciendo cambios, ¿verdad? Y a ver si es posible de no tener que cambiar su doctor. Haciendo la cita, cuando es un paciente nuevo, le tiene que dejar saber. Haga la cita con el proveedor que le interesa, y también que le explique el motivo de la cita. Pida las fechas y el horario que le convenga a usted. Y entonces prepararse para la primera visita. Esto es muy importante, porque esta es la primera vez que va a conocer a su doctor, y es la primera vez que él o ella lo va a conocer a usted. Entonces, lleve toda la información que sea necesaria, así como principalmente la tarjeta de seguro, pero también una lista de medicamentos y una lista de preguntas y temas que desea hablar con su médico. Y también si es importante que alguien lo acompañe para que le pueda ayudar. Pero si es algo de comunicación, decir, si necesita alguien que traduzca para usted, es mejor entonces buscar un doctor que le pueda hablar en su idioma. Entonces, todas estas son cosas que uno puede hacer antemano para que pueda estar preparado. Después de la cita, decida si está conforme con su proveedor de la salud, porque es lo más importante. Así como mencioné anteriormente, no vale la pena ir a ver a un doctor que no está usted cómodo, que no le va a hablar a él o a ella, y que entonces no va a querer ir otra vez a verlo. Entonces, lo importante es tener una buena relación con su doctor para que puedan comunicar y entenderse, de que puedan entender las diferentes instrucciones que le dé, y también que usted le pueda comunicar qué es lo que le está pasando. Y que recuerde, si no está conforme, entonces cambie de proveedor. Ya después de la cita, siguiendo las instrucciones del médico, es muy importante, los medicamentos que le recetaron, es importante también seguir esas instrucciones. Y si tiene que hacer una cita de seguimiento, acordarse de hacerla, de no perder contacto. Y si tiene preguntas, llame al plan o a su proveedor. No va a dar lata, no va a ser difícil. Esta es su salud, es importante para usted. Entonces, con eso, uno debe tomar esa proactividad o ser proactivo, porque esta es la salud de uno. Y solamente uno puede comunicar qué es lo que siente, y también cómo es que quiere recibir sus servicios. La voz. Bueno, ¿alguna información adicional que nos quedó por compartir hoy, Teresa? Bueno, lo más importante nuevamente es que la razón que esta ley es tan importante es para poder prevenir las enfermedades, para prevenir los costos de la salud. Entonces también es importante que uno sea proactivo y visite a su doctor ahora que no tiene pretexto de que no tiene seguro. Entonces es importante ahora seguir al siguiente paso, visitar a su doctor, haga su cita, igual con su familia. Todos los miembros de la familia que ahora tienen seguro deben estar viendo a un doctor para hacer por lo menos esa visita inicial, para que ellos puedan comparar, esta es la salud
normal, y entonces cuando algo cambie, ya saben que, bueno, es algo que deben poner atención a eso. Entonces, nuevamente, que sean proactivos. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, desde Washington, D.C., aquí desde Cincinnati, Ohio, conectando a los hispanos digitales que necesitan estar informados, porque una comunidad informada es una comunidad con buena salud, y eso es una prioridad para todos nosotros. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a ti, Lorena.